Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En la era que vivimos, la imagen es crucial. Hoy sacamos una foto y la enviamos a toda velocidad a nuestros familiares, amigos y redes sociales para que sepan lo bien que nos lo estamos pasando. Desde fotos en una playa paradisíaca hasta la comida que nos han preparado en un restaurante. Y no solo la apariencia de las cosas y las personas es importante, sino también la propia calidad de la imagen, la resolución, los megapíxeles. Todo el mundo pendiente de eso. Esta cámara tiene 10 megapíxeles, este móvil tiene 12 megapíxeles. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez cuántos píxeles de resolución tiene el ojo humano? Pues mira, te cuento. En el ojo de una persona hay alrededor de 6 millones de conos, que son células sensibles a la luz y al color, y entre 90 y 126 millones de bastones, que son las células responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad. Es decir, que no detectan el color y solo son sensibles a las tonalidades en blanco y negro. Cada una de esas células contribuye con un punto individual de la información de la imagen, lo que equivaldría a un píxel de una pantalla. Así que, para una sola imagen, los conos del ojo humano capturan alrededor de 6 megapíxeles de información en color, mientras que los bastones consiguen 100 megapíxeles en blanco y negro. Sin embargo, muchos de los conos están agrupados alrededor de un punto central llamado fóvea, y el ojo recorre su campo de visión constantemente para componer una imagen. Bueno, que con todas estas variables, el doctor Roger Clark, del Servicio Geológico de Estados Unidos, ha calculado que el ojo captura el equivalente a 576 megapíxeles. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Un auténtico superpoder. Para que te hagas una idea, la cámara digital más potente inventada por el hombre, bautizada como la cámara de la materia oscura y diseñada para la exploración científica de más de 300 millones de galaxias del sistema solar, tiene ni más ni menos que 570 megapíxeles. Sin embargo, hay un problema. Toda esta información llega a nuestro cerebro por el nervio óptico, un cable cuyas fibras tienen una capacidad limitada, apenas de 1 millón de megapíxeles. Es decir, que al cerebro le llega solo la imagen de 1 o 1,5 megapíxeles. Una imagen mediocre, cutre, diría yo, ya que las cámaras digitales más comunes ya tienen 3 o 4 megapíxeles. En resumen, nuestros ojos son una herramienta casi perfecta, capaces de llevar a nuestro cerebro la información para interpretar todo lo que vemos. Así que ya sabes, cuida muy bien de tus ojos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y darle a like. Ah, y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, hombre.